Ha llegado la ocasión para que Michel Temer, el que fuera vicepresidente de Dilma Rousseff desde 2011, salga de la sombra. Temer reemplazará a Rousseff mientras dure el proceso y asumirá eventualmente la presidencia interina hasta que acabe el mandato. Es un político prácticamente desconocido e incluso menos popular que Rousseff y ha esperado con paciencia a que llegara este momento. Me gustaría decir que voy a esperar en silencio y con respeto la decisión del Senado. Es el Senado el que tiene la última palabra sobre este tema, por lo que no sería apropiado para mí decir nada antes de que el Senado haya firmado su resolución. Que yo dijese cualquier cosa antes de la solución acertada por el Senado Federal. Lo que ya parece estar firmado y cerrado es la configuración de su nuevo gabinete, con una reducción de 32 a 22 ministerios. Una medida simbólica que muestra su determinación de poner orden en las cuentas públicas de Brasil, cuya economía atraviesa una de las peores recesiones desde la Gran Depresión. Su Producto Interior Bruto podría cerrar el año con una contracción del 3,9%, una inflación disparada, tipos de interés en torno al 14,25% y un déficit en las arcas públicas superior al 10% en 2015, además de una deuda desbordante. En un país que destruye 100.000 empleos al mes, los analistas no dudan de que sean necesarias reformas estructurales. La pregunta es si el presidente interino será capaz de imponer medidas de austeridad, casi siempre impopulares, en el año de las elecciones municipales. Hay muchos factores que influyen en la situación económica de Brasil. La expectativa es que el país continúe en recesión durante un tiempo, unos cuantos años más. Ninguna medida puede resolver el problema de inmediato, esté quien esté en el gobierno. La mayor trama de corrupción de la historia de Brasil, con millonarios pagos de sobornos entre políticos, directivos de Petrobras y empresarios, también salpica a altos miembros del partido de Temer. El largo calvario de esta crisis política también amenaza con pasar factura a los Juegos Olímpicos. La campaña de publicidad para atraer a los visitantes extranjeros todavía no acaba de arrancar y la imagen que proyecta Brasil hoy no se corresponde con un país anfitrión de los Juegos.